explicación de los chicos de SMATE de tercer grado. Pues mi asistente, vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con educación financiera. Si no me equivoco, esta temática se encuentra en el cuaderno de ejercicio de la unidad 6 de los chicos y chicas de SMATE de tercer grado. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, en el mes de enero, o sea, dicho de otra forma, desde el mes de enero, María organiza sus gastos para lograr, ojo, dos sueños que quiere alcanzar durante el año. Para ello, elabora el siguiente plan de ahorro. Ah, ojo lo que dice acá. ¿Qué te parece si lo subrayamos, mi asistente? El siguiente plan de ahorro. Y la pregunta que nos hacen es, ¿podrías ayudarle a completarlo? Ahora, un dato muy interesante acá que nuestro amiguito la tortuguita aquí nos está diciendo, ojo, puedes utilizar la tabla de ¿qué? Multiplicando y la del multiplicando. ¿Qué te parece, asistente? Bueno, pues, donde manda capitán lo manda marinero, papá. Y si nuestro amiguito dice, ocupemos la tabla del multiplicando o la del multiplicador, bueno, pues, es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, ¿cuáles son esos dos sueños? Bueno, aquí lo tenemos. Este es el primero. Y este es el segundo. El primero, abrir una cuenta de ahorro infantil. El segundo, invitar a comer pizza a sus tres mejores amigos en su cumpleaños. Ahora, y según lo que nosotros tenemos acá, el costo o valor con la que quiere esta chica, María, abrir su cuenta de ahorro infantil es de, aquí lo tenemos, $72. Ajá. Y prácticamente aquí nos habla del tiempo en meses. Ah, o sea que esta chica quiere tardarse nada más y nada menos 9 meses. Y como acá dice, en el mes de enero, o sea, desde el mes de enero, María organiza sus gastos para lograr dos sueños que quiere alcanzar durante, ojo lo que dice acá, durante el año. Bueno, no hay que perder de vista de que el año posee 12 meses. Y si quiere abrir una cuenta de ahorro infantil con un costo de $72, o sea, su valor, y quiere tardarse nada más y nada menos 9 meses. Estamos hablando, cabalito, menos del año. O sea que estaríamos hablando de una meta corto plazo. ¡Ahora! Y según lo que nosotros tenemos acá es ahorro mensual. Ajá. ¿Cuál sería el ahorro mensual? Bueno, bien podría ser que un chico planteara, como aquí dice, puede utilizar la tabla de multiplicando y la del multiplicador. No hay que perder de vista de que si tenemos tiempo de meses, ahorro mensual, entonces, ¿qué te parece si planteamos aquí la operación por? Entonces, este sería, ¿quién? El multiplicando. Por lo tanto, vamos a ocupar la tabla del multiplicando, que en este caso sería la tabla del 9. ¿Y por qué número tenemos que multiplicarlo para que me dé 72? Ah, estaríamos hablando por 8, porque 9 por 8 sería 72. Eso significa de que tendría que ahorrar mensualmente, si se quiere tardar 9 meses en abrir esa cuenta de ahorro infantil con un costo o valor de $72. Bueno, tiene que ahorrar mensualmente. Ahí lo tenemos, $8. Ahora, ¿y qué debe hacer para lograrlo? Bueno, pues,
Esta chica lo que tiene que hacer es, veamos, aquí dice, vender pastelitos y empanadas a sus amigos de la colonia. Bueno, podría ser una actividad que tendría que hacer esta chica para poder lograr. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a completar su segundo sueño, o sea, su segunda meta. ¿Qué es lo que quiere? Bueno, aquí dice invitar a comer pizza a sus tres mejores amigos o amigas en su cumpleaños. Ah, ¿cuál sería su costo? Bueno, estaríamos hablando de $54. ¡Ahora! Entonces, pero hay un dato muy interesante acá, mi asistente. Tenemos acá lo que es el ahorro mensual. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nosotros venimos y nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito por ahí, o sea, lo que hicimos acá en el primer sueño o meta, planteamos aquí la operación de la multiplicación, como aquí dice este chico, puede utilizar la tabla del multiplicando y la del multiplicador, que en este caso conocemos el multiplicador y el multiplicando, ¿no? Entonces vamos a ocupar la tabla del multiplicador, que es la tabla de 9. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 54? Veamos. Ah, tenemos que multiplicarlo por 6. Porque 9 por 6 es 54. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que cuánto se tardaría esta chica en cumplir su segundo sueño, o sea, su segunda meta, si ahorra mensualmente $9. Bueno, se tardaría 6 meses de tiempo. ¿Y cómo lo va a lograr? Hacer rifas de juguetes que comprará con lo que sobre de la venta. Y de esta forma nosotros estaríamos completando, como dice acá, podrías ayudarle a completarlo. Estaríamos completando lo que es en este caso el plan que tiene esta chica. Y de esa forma estaríamos contestando el numeral 2. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!